La capoeira es un arte marcial de origen afrobrasilero que surge como forma de resistencia de los esclavos provenientes de África y de los indígenas locales frente a sus opresores. Hacia el siglo XVI, los esclavos fueron llevados a trabajar en distintas zonas de Brasil y distribuidos en diferentes plantaciones de algodón, azúcar y tabaco, llamadas senzalas. A estas se les atribuye el origen de la capoeira, ya que esta se mimetizaba como una forma de danza. Pero en verdad, era una manera de preparación para el enfrentamiento y la lucha contra los dominadores portugueses. Otros ubican como posible origen de la capoeira a los quilombos, los cuales eran refugios a donde se dirigían grandes grupos de personas que se escapaban de sus opresores. Los quilombos estaban regidos con leyes propias que provenían de sus conocimientos ancestrales. Es importante resaltar la incorporación de movimientos y sonidos que aluden a los animales y el uso de instrumentos como el birimbao, que son de gran relevancia para que la capoeira pudiera constituirse. Además, sus elementos filosóficos que buscan la armonía a partir del ritmo convocan a que los capoeiristas tengan un reconocimiento sobre sí mismos y sobre sus compañeros, siendo esta un impulso de libertad. Bueno, la capoeira en Colombia, cuentas exactas no se tienen. Los profesores hablan de 22, 24, 25 años, pero uno podría decir que fortalecida, establecida, un poco más de 20 años. Una de las historias que más se cuenta, porque recordar que la capoeira aún en estos tiempos sigue teniendo su contenido de historia y de su pasado a partir de la tradición oral. Entonces, lo que contaban las primeras personas que llegaron es que viene a partir de una obra de teatro que se trae a Brasil, que comienza a recorrer varias partes del mundo, que llega a Colombia. Esa obra de teatro tenía dos capoeiristas. Ellos, pues es un teatro que comienza a fortalecerse en la Candelaria, comienza a participar de allí y pues se encuentran esos dos capoeiristas con un escenario rico culturalmente que no conocía la capoeira. Tiene una connotación importante y es que también llega producto de una riqueza cultural por el baile, pues llega un grupo también específico a Bogotá. Entonces estas dos dimensiones hacen que por un lado salga una capoeira un poco más tradicional llamada la capoeira angola y por el otro una capoeira más contemporánea. Aquí en Colombia prácticamente la capoeira se introdujo en 1991-1992, la trajo un maestro Vanderlei Cazula. Después de esos tiempos hubieron otras raíces también, como Débora Miranda también, que es otra de las personas de primera generación aquí en Colombia. Habían ciertas rivalidades, ciertas diferencias filosóficas entre los maestros o las personas que estaban dirigiendo los grupos, y esto pues conllevó a una cierta rivalidad que hubo en esos años 90, 2000, cuando yo comencé capoeira. Claro que eso con el tiempo hoy sabemos no es una cosa que fue solamente aquí, fue un fenómeno que se dio en Brasil también, en esa parte cuando la capoeira se estaba masificando por el mundo, por decirlo así. Desafortunadamente aquí en Colombia se vivió la época de la violencia en capoeira, que duró muchísimo tiempo, duró más o menos como una década. Era que si tú no practicabas capoeira en alguno de los dos grupos que había, pues era complicado porque iba a haber pojada en la roda también ahí, ¿no? Sí, fue complicado. Pues el impacto cultural que tiene la capoeira en Colombia es uno, netamente cultural, ¿cierto? Porque es algo nuevo, porque es un arte marcial que es la única, denominada arte marcial, es la única que logra tener música hecha por sí mismo, música propia, con instrumentos hechos artesanalmente para la capoeira. Entonces eso es innovador en un espacio como Colombia y con otros espacios también de Latinoamérica, pero que luego, al llegar a espacios de barrios populares, de unas contradicciones sociales muchísimo más fuertes, comienza a ser una alternativa de vida. Entonces, a partir desde que empieza más o menos el internet, los celulares, toda esa cuestión, empiezan a difundirse los diferentes grupos porque ya hay contactos con otros maestres. Y ahí se empiezan a traer maestres aquí a Colombia y empieza la diversidad en capoeira en ese tiempo. En las universidades también ya se habían hecho varios trabajos como en el Politécnico, como en la Universidad Javeriana, en la Universidad Distrital. Estamos hablando de más o menos del 2005, 2004, 2003 ya habían
ya habían raíces, semillas de capoeira en las universidades. Ahí cuando la capoeira comenzó a llegar a las universidades, lógicamente dentro de la universidad como tal se requiere de un espacio, de un ambiente diferente, ¿no? No puede ser el mismo ambiente de la capoeira de calle, no puede ser tampoco el mismo ambiente de la capoeira de academia, porque aquí convergen personas de varios estilos de capoeira y de varias ideologías y pensamientos, diferentes profesores, diferentes grupos. Entonces, esos espacios se dieron por eso, y por eso se dan estos espacios hoy en día, porque la diferencia hace también que las personas crezcan intelectualmente y no sea solamente un pensamiento cerrado, como a veces podemos tenerlo cada uno en nuestro grupo. Otro lugar del país donde tuvo mucha importancia la capoeira fue en Medellín, que también es un movimiento de capoeira muy grande, pasó por algunas situaciones parecidas a las que sucedió en Bogotá, pero básicamente se desarrollan y llegan a estas dos ciudades porque culturalmente son las que más mueven público y mueven personas. A hoy se puede decir que casi en todos los departamentos de Colombia hay capoeira, porque hay procesos de capoeira en Casanare, en Boyacá, en la costa, en la Amazonía, en procesos de capoeira también muy fuerte, producto de su frontera con Brasil, pero llegan a esos dos espacios por el tema netamente cultural. A hoy se ha expandido a todo Colombia. Se forma junto con otros compañeros, los que se encuentran, los voy a nombrar con sus apodos de capoeira, que es Paisca, Tigre, Boayenchi, Urutum. Ellos intentaron incentivar y pues postularon para hacer el grupo de capoeira acá en la universidad, pero fueron como intentos fallidos. Entonces se organizó, fue como un grupo de entrenamiento. Tuvo bastante acogida. Se empieza a gestar más como una reunión entre amigos. El hecho ya de pensarlo más, unos años más adelante como un colectivo, como un grupo más serio, estaba todavía digamos en el aire, por así decirlo. ¿Qué buscábamos? Era poder compartir y digamos quitarnos un poquitico esa falta de permisos que tenían algunos grupos, que tú perteneces a tal, no puedes entrenar con otra persona o ir a otros eventos si no te dan permiso tu maestre, tu maestro o la persona que está a cargo tuyo. Dentro de la universidad, la facilidad que teníamos era eso, que a pesar de los diferentes escudos o emblemas de los grupos, podíamos compartir con el otro, reconocernos también y pues aprender de los diferentes estilos que cada capoeirista tenía. El proceso se empieza a llevar gracias a los compañeros de Capoeira Veloz para esa época. Entonces estamos hablando de Malandro y de Branco. El proceso lo toman muy independiente, entonces hacen prácticas en la universidad, en la sede de Valmaría, con el compañero Urutún. Ellos tres empiezan a formalizar el grupo, ingresan a la universidad, empiezan a tomarse en espacios en Valmaría. Y luego empezamos a trabajar con lo que fue extensión cultural cuando existía acá en la universidad, y nos brindaron un espacio y unos implementos para poder hacer las prácticas y unos horarios, ¿no? Posteriormente, cuando ya se deja de ser extensión cultural, pasamos a ser parte de Bienestar Universitario de la sección de deportes, es cuando se institucionaliza realmente el grupo de capoeira UPN, en donde nosotros, los compañeros, los más avanzados, empezamos a enseñar la capoeira. Pues siempre se caracterizaron por ser un grupo muy propositivo, por estar realmente muy motivados al desarrollo de la capoeira. Entonces fue muy bueno trabajar con ellos. Con ellos logramos, una vez pasaron al programa de deporte y recreación, hacer una compra, o más bien importar sus elementos musicales de Brasil, pues es el lugar donde se desarrollan, y eso logró que el grupo se potenciara bastante. Ya ellos, cuando tenían sus instrumentos, lograron convocar a más ampliamente a la comunidad universitaria, y pues consideramos que son un referente de cómo una iniciativa de los estudiantes apoyada por la institución puede empezar a dar frutos en tanto al tejido social, a lo comunitario, pero este último giro que han empezado a dar, que me parece que es lo más interesante, es cómo desde las diferentes disciplinas académicas de los estudiantes que componen el grupo han venido nutriendo y se han venido empezando a repensar la capoeira, y cómo desde sus diferentes disciplinas se puede analizar este fenómeno.
creo que el trabajo que hemos venido haciendo ha sido muy importante para nosotros, porque pues se han integrado otras universidades, tanto públicas como privadas, para el proceso. A esa corte se le suma Jacobo o Tupi, que es el que en este momento hace parte del proceso, el que está abanderado del proceso y pues de cierta forma el que lleva la responsabilidad. Para nosotros es muy importante que a medida que vamos generando una nueva generación, las personas que se van integrando al proceso, dejarles esa responsabilidad. Entonces la idea es empezar a tomar líderes, a ver esos líderes tanto de la universidad como en sus diferentes grupos, y empezamos a generar una responsabilidad frente al proceso que llevamos, que se vive generando. Desde la pedagógica hemos logrado que la capoeira tenga mayor como encuentro y mayor integración, no solo entre grupos, sino academias, y también le dé la oportunidad a los estudiantes de las otras universidades a ir a otros lados a ver capoeira. Creo que es el proceso que está más consolidado, el de la pedagógica. Asimismo, entonces, esto le abre las puertas a las otras instituciones a que miren la importancia de visibilizar, de darles el apoyo a sus procesos. Ya que hemos venido trabajando muy fuerte para que el papel del hombre, o bueno, el machismo, se vea excluido dentro de las prácticas, ya que en muchas de las clases siempre predomina más pues, los hombres y las chicas están un poco excluidas. Pero a raíz de eso creo que hemos tomado diferentes movimientos femeninos para tomarnos ese papel, apropiarnos de nuestro entorno, apropiarnos del espacio que tenemos y amar lo que hacemos. Puesto que si amamos lo que hacemos, estamos haciendo la diferencia, ya que no es simplemente ir a hacer una patada o ir a cantar una canción, sino es un estilo de vida hacer capoeira para nosotros. Yo me atrevería a decir que la posibilidad de que la capoeira hoy sea un proceso de resistencia muy fuerte se debió a la mujer, porque el hombre siempre se ha preocupado, es por la lucha dentro de la capoeira, por el desenvolvimiento, pero ha sido la mujer la que ha tenido la capacidad de repensarla, de comprenderla en sus ámbitos muchísimo más generales. Eso ha llevado a que en una sociedad capitalista como la nuestra, supremamente degradante para la mujer, la capoeira sea un escenario, no para que le digan no, pero es que es una mujer, cuidado con ella, sino para que diga, usted tiene las mismas capacidades que cualquier otro. Usted tiene las mismas capacidades para pensarse la capoeira, para cantar la capoeira, para hacerla, para enseñarla, y eso en la pedagógica ha tenido un hincapié importante, y es que, uno, tenemos compañeras que ya conocían capoeiras de tiempo atrás y que en la pedagógica afianzaron su posicionamiento no solamente como capoeiristas, sino como mujeres. A pesar de que en capoeira se ve mucho el rol masculino, es muy importante reconocer que la mujer es un papel fundamental dentro de la rueda de capoeira y pues dentro de capoeira misma, ya que nosotras tenemos esa facilidad de incorporar a la gente, de llamarlo, de darle esa esencia de mujer dentro de la capoeira como tal. Ha sido muy importante, puesto que yo en ningún momento me he sentido excluida como mujer dentro de capoeira, y antes ha sacado en mí diferentes habilidades y aptitudes que pensé que no llegaría a reconocer alguna vez. Mi proyecto de grado está enfocado a la población de niños y jóvenes con enfermedades terminales, ya sea cáncer, SIDA, VIH, lo que sea, con enfermedades terminales específicamente, y la capoeira como manifestación recreativa, ya que ellos están siempre metidos dentro de un hospital, y yo creo que la capoeira puede ser una herramienta pedagógica en el cambio de la vida de ellos, tanto como de aprendizaje, como estilo de vida, como felicidad y demás entornos que ellos puedan pues, experimentar dentro de la capoeira. Prácticamente en la licenciatura en música se hacen trabajos con relación a otro tipo de proyectos, no un tipo de proyecto como este. Este se desarrolló desde una metodología etnográfica, y aunque hay proyectos de etnografía, no tomaron nunca, y hay corrientes también con los ritmos de Brasil, nunca tuvieron en cuenta la capoeira.
Entonces ese fue uno de mis preceptos como punto de partida y fuerte problemática de la visualización que se tiene acerca de la música del capoeira. Desde ahí, claro, la academia dijo, uy, esto está muy bueno, sigue trabajando. Pero a medida que uno va avanzando en el proyecto, uno encuentra pues diferentes problemáticas adicionales, ¿no? Que es las problemáticas del tiempo, las problemáticas del desconocimiento del arte mismo de la capoeira y de sus funciones sociales en pro de un proyecto investigativo para la licenciatura en música. Entre las matemáticas y la capoeira, en el cual les voy a contar desde la experiencia personal que tuve en una práctica en el colegio Kiva Alta, ubicado en Ciudad Bolívar, un colegio rural en el campo, en el donde hicimos una experiencia de cómo se enseña la geometría a través de un medio que en este caso fue la capoeira. Yo soy practicante de capoeira hace aproximadamente 10 años y empecé a ver unas relaciones en cuanto a los objetos geométricos que habían relacionados con la capoeira. Entonces en este caso, en el proceso de enseñanza, aprendizaje de la capoeira, se utilizan estos objetos geométricos. Eso es una experiencia en la cual pues los chicos vieron que no las matemáticas no solamente están en un tablero, están dentro, sino que también se puede practicar en una práctica como la capoeira. Producto de que conozca la capoeira, tengo esa línea de la filosofía latinoamericana y lo que hago es plantear un diálogo en decir, hay un autor muy reconocido que se llama Enrique Dussel, que él plantea la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, él la nombra como la capacidad que tiene los países periféricos, los excluidos, los oprimidos, de generar procesos de pensamiento, de resistencia y de acción para transformar su realidad. Entonces yo me paro desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y planteo que la capoeira es una muestra de la filosofía de la liberación. Partido de tres escenarios importantes. Uno, el concepto de praxis, que obedece a el quehacer constante, al hacer que uno transforma el mundo, transforma la naturaleza, pero que transforma al hombre y que obedece a una acción que se piensa, que se reflexiona para volver a convertirse en acción. Es el concepto de praxis que yo tomo y la equiparo con la capoeira porque digo, estas personas, esos esclavos para poder hacer capoeira, la tuvieron que precisamente hacer, desarrollarla. Entonces yo encuentro la praxis, la identidad y la liberación como el proyecto que también tiene la capoeira. Por eso mi tesis, el nombre es la capoeira como praxis de la filosofía de la liberación latinoamericana. Empezó una serie de barbaridad. Tengo entendido que allá hubo un punto de unión entre varios estudiantes en la cual ellos vieron que estaban practicando capoeira. Y en este grupo me comienzo a interesar por la historia de cómo se creó el grupo, porque era una historia muy particular, porque ellos no eran miembros de otro grupo antes, sino que se reunieron de diferentes grupos y comenzaron a entrenar aquí, algo que se veía muy poco en Colombia, porque en Colombia siempre se ha visto, de hecho mucho y en muchos deportes, se ve que los grupos están como separados y miembros de un grupo no entrenan con otros. En la capoeira de la Universidad Pedagógica comenzó a pasar algo que fue que no importaba el grupo de donde provenían, en el colectivo todos entrenaban con todos y todos compartían lo que sabían. Eso me interesó mucho y eso fue básicamente el planteamiento de mi proyecto de grado. Luego comencé a trabajar con las artes visuales a cómo podía yo contar esa historia, porque habían varias formas de relatarla. Podía ser escrita, podía ser simplemente contarla de forma oral, como una extraña performance en la que solo se contara la historia, pero a mí me interesaba también el video, lo que fuera poder captar los movimientos de las personas en las ruedas,
poder mostrar más de lo que se está relatando a través de las imágenes. Mundo, entonces el compañerismo, la colaboración, son unos valores y unos principios que se han venido perdiendo, no solo dentro de la capoeira, sino también dentro de la sociedad misma. La capoeira es algo que se siente, algo que se palpita, algo que le corre uno por las venas, y es más allá de la corda, más allá de saber cantar, es un sentimiento y es un amor verdadero. Así que la UPN es la casa para hacer eso, para sentir la capoeira, para amarla, para proyectarla y para crecer. Y el diálogo de saberes tiene una resonancia importante en la universidad, y es que rompe también unos estereotipos de cómo se construye el conocimiento. Entonces, que hay unas élites que están pensando el conocimiento desde la tecnocracia, desde la burocracia, y que ahí para allá es que despliegan sus lineamientos de conocimiento. Acá pues en la universidad está planteando algo totalmente diferente. Y reconozcamos cuáles son las necesidades, encontremos qué podemos hacer, construyamos colectivamente. Eso en términos pedagógicos, en términos didácticos, en términos del proceso educativo, es algo revolucionario. Tú en capoeira conoces una nueva familia, haces nuevos vínculos, y eso fortalece también tanto como persona, como para a la persona, como al resto, que tú puedas entregarle lo mejor de ti, de esforzarte para enseñarle a los demás. Además, como educadores, capoeira es un medio primordial para aprender a dar una clase, a manejar diferentes grupos, a estar siempre como con diferentes expectativas para poder innovar. Y una de las cosas que me ha hecho a llevar a la reflexión fuerte pedagógicamente es la reflexión acerca de los procesos educativos en música, ¿sí? Noto que, por ejemplo, en la música hay ciertos estándares o patrones academizados que son los que se han de cumplir o se deben de cumplir para tener un requisito, ¿sí? En el caso de la capoeira no, la capoeira vive la música, vive el juego a través del cuerpo. Entonces yo creo que esa fue la parte que me llevó más a la reflexión pedagógica, es las posibilidades que pueden existir de una enseñanza musical desde la experiencia viva. La capoeira sí tiene relevancia dentro de la recreación, y no la recreación de ir a jugar, sino la recreación de ver más allá, de ver cómo el niño a través del juego va aprendiendo, de ver cómo el niño a través del juego va desarrollando sus patrones básicos del movimiento, su conocimiento motriz y demás acciones que ellos necesitan, porque en realidad es muy necesario para todos los niños pasar por todas estas etapas. Entonces considero que la capoeira sí hace parte fundamental de la recreación. La llevo siempre, absolutamente siempre, todos mis proyectos han sido en base a la capoeira desde la recreación. Y lo que dice pues mi compañera, yo creo que la capoeira también nos ha ayudado muchísimo en el manejo del escenario, en el manejo del entorno, en cuidar a mi compañero, porque no es simplemente una persona, sino también es mi compañero el que está conmigo haciendo capoeira. El superarse, el valorarse, entender que hay caídas, pero tiene que levantarse, le ha permitido llevarlo a su terreno de la vida cotidiana. Y eso ha hecho en las personas que están dentro del escenario de la capoeira en la UPN, ha hecho que sean unos mejores maestros en formación, unos mejores maestros ya egresados, pero que también términos comunitarios, ciudadanas, sean unas personas que promueven la iniciativa, porque eso es lo que tiene la capoeira. La persona que lleva un día, la que lleva 20 años, tiene iniciativa, eso es lo que genera la capoeira, y eso es un legado importantísimo que vamos a dejar aquí en la pedagógica. Más que quedarse en la parte física y en la plasticidad de la forma, es trascender, escribir y aportarle, y que escribir no es fácil, más en capoeira, puesto que no se tiene demasiada información de esto, y tú ves los grupos y los grupos se concentran en lo físico y dejan tal vez no 100% de lado, pero sí una parte de lo que es la historia, las canciones, el conocimiento, la identidad. Continuar con el empoderamiento, es decir, que la universidad pedagógica entienda que la capoeira es de acá, porque hay otros escenarios donde la capoeira llega a universidades pero obedecen a un grupo. Aquí lo que estamos diciendo a las personas, no, la capoeira aquí es de la pedagógica. Pueden llegar personas, pueden pasar 10 generaciones y la capoeira va a seguir siendo una expresión social, cultural, política y pedagógica dentro de la universidad. Entonces, la primera es continuar con todo este proceso. Lo segundo es, no solamente, a nosotros no nos interesa
que reconozcan a la pedagógica como si fuera la única que hace capoeira, la única que se ha pensado la academia, sino que permita ser un puente para que otras universidades, otros procesos, lleguen a las universidades, otras universidades entiendan la capoeira como un escenario de vital importancia para construir comunidad universitaria, para generar tejidos sociales dentro de la universidad. Thank you.